Bueno, ¿qué tal, amigo? Aquí estamos nuevamente, los canales de colaboración, Jaconos73 y unsaltocuántico.blogspot. Tratando en esta parte 2 el tema de los arcontes. Antes hemos ido pegando saltos que, bueno, de forma más o menos asistemática, pero en eso precisamente consiste el pensamiento cuántico. Y que aparte que Jack O'Neill y yo pensamos que la información debe fluir según venga y, bueno, da igual. El orden de los sumandos en este caso no altera el resultado. ¿No te parece, Jack O'Neill? Sí, me parece bien. Si te parece, mira, antes hemos hablado de los arcontes, empezando por los manuscritos de Nag Hammadi, esos reptilianos, esos embrionarios que se corresponden con los grises, y hemos hablado de una tercera categoría de toda esta Matrix, que serían los demonios o entidades que no tienen cuerpo físico y que su trabajo es engancharse a los cuerpos etéricos y astrales de las personas humanas 3D para absorber energía y comer. Pero también habría otros que recolectan y sueltan otro poco, ¿no? Como si fueran hormiguita o Sí, abeja. Eso puede ser. están conectados a su vez con las deidades Arconte y les van transfiriendo esa energía, se la van repartiendo entre todos los componentes de esa mente colmena. Entonces, mira, una pregunta. Los reptilianos, o por ejemplo, los Anunnaki, los genetistas, Ninhursag o Enki, tiene un cuerpo de carne y hueso, en su día tiene un Sí, cuerpo de carne y hueso. Si sí. le pegaba un puñetazo, le podías dar o no, o bueno, Sí, 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 sí. una cachita en la mano, tampoco sin Sí. puñetazo. Sí Sí, lo tiene. sí, lo tienen. Son seres interdimensionales, pueden pasar de una dimensión a otra. Son seres físicos, pero a través de la tecnología que tienen, pueden traspasar dimensiones. Se pueden volver tanto físicamente como energéticos. De hecho, el señor ¿Sabes? Enki tiene una ilustración, ¿eh? El señor de las aguas. Hay quien se Sí. plantea que ese agua o esos halos que parecen unos chorros de río puede ser perfectamente un portal dimensional, haciendo alusión a esta Sí. capacidad de traspasar dimensiones con tecnología. Este Exacto. dato es importante, porque tengo entendido que hay otros aliens que sí son capaces de virar a un entorno etérico, ¡fum!, con el poder de la voluntad. Tienen otro desarrollo. Sí. Y a tus ojos es como si se desvaneciera, ¡fum! Eso. Sí, porque tienen esa tecnología, son como los ovnis, que lo ves y de un momento al otro ya no está. Esta gente, estos seres, estas entidades tienen esa tecnología, pueden pasar de una dimensión a otra, pueden desmaterializarse en el momento. Tienen esa tecnología, tienen una tecnología tan súper evolucionada que, bueno, te lo muestran en las películas también, en una de Riddick, de estas del Riddick. Riddick. Me encanta ese Sí. personaje, claro. Sí, pues sale, ¿sabes esa raza que hay de extraterrestres? Que esclavizan a la gente y pasan de un lado a otro, se les ve que se desvanecen, ¡boom!, y aparecen en otro lado, que parecen espíritus. Pues Vale, así, eso vale, es lo que vale, hace. vale. Sí. Además creo que, no sé si era esa película donde uno de los malos totales, que era un actor así calvo, decía que esto es lo que hacemos nosotros. Vamos y colonizamos Eso, planetas. Se lo explicaba eso. el Sí, proceso. sí, sí. Sí, pues te están explicando lo que hacen realmente. Te lo explican. Claro, la gente ve eso y dice, esto es película, esto no puede ser ciencia ficción, pero es real, es que estas entidades hacen eso. Te voy a proponer, yo visité recientemente Chichén Itzá, ¿vale? Y la gente, el hombre que estaba allí, decía, era buena persona, ¿no? Decía, miren ustedes, aquí está la pirámide, representa el sol, la luna, los 365 días del año, los 365 partes de la astrología, tal. Pero yo notaba allí un mal rollo, y luego cuando me explicaron el juego de pelota y que allí hacían sacrificio y mataban a gente, yo notaba allí que la energía era especial e intensa, de algún modo lo notaba, ¿no? Claro. Y entonces, claro, de eso pasaba como desapercibido. Y allí la versión oficial es el tema de la luna, las estrellas y tal. Aunque es cierto que esas pirámides tienen una serie de aplicaciones también, entiendo yo, geomagnéticas para el entorno, para procurar un entorno de abundancia. Es cierto que esos eran lugares de sacrificio. Y las pilas de sacrificio era un reptiliano como acostado así para atrás, ¿no? No sé si podré Sí. ilustrar con una foto a ti. Es esto una pila de sacrificio y era un ser reptil. Se veían muchas cabezas reptiles y muchas reptiles por todo sitio. Esto ya hace sospechar que allí hubo una cultura de reptilianos que obligaban a las élites de estas pobres gentes, en este caso mayas, a matar a gente, ¿no?
indígenas. Los mayas somos lampiños. Quetzalcóatl Kukulcán fue representado en diferentes formas. En ocasiones lo representaban con seres humanos, como reptiles. Y también fue representado como un hombre blanco. Probablemente la historia hable de que probablemente vikingos hayan llegado del sur de Canadá. Se establecieron en estas tierras con los indígenas. Estas personas pudieron vivir en el inframundo. ¿Qué le ven a este detalle? ¿Qué me dice? ¿Qué tiene este personaje? Serpiente. Nacho. Mucha serpiente. Tiene serpientes que salen del cuerpo. Está llevando una cabeza de un decapitado. Acérquense a ver, ¿eh? ¿Qué más le ven? ¿En la otra mano que lleva una bolsa de qué? No, tiene como una piedra tipo así circular, un péndulo, algo así como una piedra circular. Bien. Como un arma. Y tiene los pies descarnados. Es un anciano que vivió en el inframundo. Aquí lo ven, los pies descarnados, serpientes. También se puede ver un águila devorándose un corazón humano. Vean el águila. El águila representa el universo, el cielo, el cosmos. Capital azteca, águila, símbolo de poder, México, Sudamérica, cóndor. Se mostraban las cabezas de los jugadores de pelota como un honor y una honra. ¿Sabes tú qué honra? El cuerpo se crema, la cremación del cuerpo y las cabezas iban empaladas, ensartadas. Por eso tenemos algo simbólico del diseño, el ejemplo de las calaveras en relieves, como ellos lo practicaban. Muchas personas dicen, ya no sean las personas inteligentes, como los matemáticos. Después pueden ver allá justamente que hay un cráneo ovalado. Voy a redondo, la forma de intimidar. Tener 40.000 habitantes, 50.000 habitantes en esta ciudad, no era nada fácil para el poder. Empiezan a... Y luego también, esto lo hemos visto en película, en la película Apocalipto, de Mel Gibson, sí. Que no sé si la has visto, que los sacrificios que hacían en la pirámide finalmente eran organizados, aparte por los sacerdotes aztecas, por una entidad que se ve tapada con una túnica que era mucho más alta que ellos, como si midiera 2 metros. Sí. Era el alien, sí. Entiendo yo, o vete tú a saber, alien híbrido, un ser metahumano que de algún modo era el que organizaba aquello. Yo te pregunto, sí. ¿Era ese ser el que se alimenta de la energía etérica proveniente de la muerte violenta de este tío de arrancarle el corazón? ¿O hay un demonio allí también que está ahí chupando del bote? ¿O esa pirámide redirige la energía hacia un punto focalizado determinado? Pues... todo ello, todo lo que has dicho, todo en conjunto. Utilizan esos centros electromagnéticos, porque además están ubicados en lugares importantes donde esa energía telúrica hace que se abran esos portales y a través de esos sacrificios rituales accede a esa entidad y se lo ofrecen, esa energía se la ofrecen. Pero es que además en la antigüedad ellos veían a esas entidades porque estaban ahí controlando. Estaban controlando estas entidades, estos extraterrestres o como... los quieran llamar, los controladores estos, estaban ahí, entre la gente, y ellos controlaban que ninguno saliera, que ninguno se escapara. Entonces, cada región tenía un jefe de zona, un satán, como lo llaman, que satán quiere decir además jefe de zona. Claro, director, hay un satán planetario, sí. Que para mi gusto el satán planetario de la Tierra es Marduk, no sé qué opinas tú, creo que es Marduk, el hijo de Enki. Creo, pero claro, no tengo prueba, ¿no? Hay varios. Están Marduk, Enlil, Anu y Nana. Y luego está también Enki. Ese hay unos cuantos aquí. Vale. En cada planeta hay unos encargados. Satanás significa administrador planetario. De hecho, Anton Parks, en las crónicas del Girku y los diferentes libros, ¿vale? De Despertar de Fénix, otros que transcurren en Egipto,
siempre cuando se habla del Satanás es el administrador planetario, o en este caso jefe de zona, bueno, según las dimensiones, pero Satanás con mayúscula sería un poco el administrador del planeta, ¿no? El jefe de, el director general del planeta. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela lo que estamos comentando. Sí, sí. Hay otra cosa que quería comentarle también a los amigos que no sepan lo que es esto, lo que estamos hablando y qué comen y tal, que tanto, ahora hemos hablado de los aztecas y la escena está terrible de Apocalipsis, de arrancar el corazón, que hemos visto también en películas como Indiana Jones y el templo maldito, que se arrancaba el corazón a un señor que estaba en una jaula y se invocaba a la diosa Kalima, sospechosamente parecida a la diosa Kali, también diosa de la muerte demoníaca con la lengua afuera. Y que el dato que quiere decir es que ahí debe de haber una entidad extraterrestre o etérica o lo que sea que está consumiendo energía. Y me gustaría decir que esto es un dato que yo conocí a través de esa gran conferencia que dio Arizona Wilder, desprogramada de Mega Ultra, de que es que la mezcla de terror y muerte inmediata, esa mezcla de sangre y adrenalina, genera una sustancia llamada adrenalcromo o adrenocromo, que sería como un manjar, y que no solamente pueden degustar a estas entidades, sino que también pueden degustar el ser humano de la élite de turno, que normalmente sabes tú que es hibridado, ¿vale? Porque estas élites son linaje hibridado, que evidentemente tienen aspecto humano, pero miran más por los aliens que por nosotros, porque pese a su aspecto, son más de ellos que de nosotros. Y por eso piensan que no somos dignos de ninguna merced ni concesión, ¿no? Entonces, por lo visto, el chute de droga más fuerte que te puedes comer y que te puedes notar es el eso, chupar adrenal cromo en ese momento. También creo que sabes que si tú a la víctima, aparte de arrancar el corazón, la estás violando, y si es una prepúber, o sea, es violar a una chica, practicar el coito, y en el momento del orgasmo le cortan la cabeza y la mata, ¿vale? También el trasvase de energía que se genera es el supremo, es lo máximo que el pleno al 15, ¿no? Que se puede conseguir. Sí. Tú la aberración que estamos hablando de un punto de vista de la naturaleza del ser humano, que esto lo dice John Lass a través de los... que es material gnóstico, el ser humano es bueno por naturaleza y la humanidad se basa en el mutualismo interespecie, ¿no? Dentro de tu especie. Por tanto, todo esto, instaurar esto, o sea, adoctrinar al ser humano para hacer esto, es una obra de ingeniería psicológica y constante que es, para mi gusto, brillante desde un punto de vista de una mentalidad criminal, ¿no? De genio del mal, pero al fin y al cabo es la sociedad que tenemos y que gente como nosotros intenta explicarlo con el mayor o menos acierto o arte posible, y que bueno, que esperemos que esto abra los ojos, ¿no? La gente de una vez por todas, ¿no, Jack Connor? Sí. ¿Quieres comentar algo del adrenal cromo o del...? Sí, sobre todo utilizan a niños pequeños, a bebés, porque saben que la emoción de un niño es más pura, es más, el dolor es más puro y claro, aquello se multiplica por mil, esa energía. Y en la sangre igual. Por este punto, lo hace con críos. En este punto me gustaría comentarte algo. ¿Tú crees que algunos de estas élites que promueven ese ritual y matan? Porque bueno, no voy a contar más cosas de las que hace, que tú lo sabrás. He contado lo de cortar la cabeza en el orgasmo, pero no voy a contar otras cosas que sabrás, pero no, conviene no mencionar. ¿Es posible que tengan incorporado como portal orgánico que son estos híbridos? Porque claro, ese linaje hibridado hace que ellos sean portales orgánicos, que hace referencia a una mayor susceptibilidad de parasitaje por parte de estos demonios y entidades alienígenas. Esto es el concepto de portal orgánico, que también entra dentro de la cadena de Arconte, aunque estarían en el nivel más bajo, ¿no? Sí. De marioneta. En el momento en que se produce todo eso, además, matando a un niño, piensa que estás matando, digamos, todo el potencial, digamos, cuántico de vida, de posibilidades que de lo que puede vivir, se está liberando en ese momento, produciendo, creo yo, un vórtice, en este caso multidimensional, una transferencia tan intensa de energía rasga el tejido entre dimensiones y ahí es más fácil chupar del bote, ¿no? Por así decirlo. Eso, sí. Entonces, ¿es posible que esa sea la razón por la que algunos han dicho que ven que se convierten en reptilianos los participantes del...? Porque es que Arizona Wilder llegaba a decir que llevaban trajes porque se convertían en reptilianos, pero no creo yo que se transforme el cuerpo como el que se transforma en hombre lobo en reptiliano. Es que la entidad reptil que está ahí se hace visible porque se rasga la frontera entre dimensiones. ¿Qué opinas de esto? Eso, es eso. Sí, porque, claro, ellos están poseídos.
Entonces, cuando ocurre esto con la adrenalina, con la emoción y tal, es cuando, cuando salen al exterior, cuando traspasan de una dimensión a otra. Y por eso hay gente que ve que una persona, por ejemplo, se convierte en reptiliano y tal. No es porque sea un híbrido que se ha convertido de repente. No, es que como, como es un portal orgánico, esa entidad sale fuera en ese momento. Lo has explicado muy bien. Sí. Claro, es que todo el mundo pues se echó encima de David Icke cuando hablaba de los reptilianos metamórficos y tal, y es cierto que había mucha confusión en todo esto, que si Justin Bieber se ha convertido en un reptiliano y tal, y como, como si tú, como si un tío pudiera, todos hemos visto la transformación del hombre lobo, o el famoso vídeo de Michael Jackson de Thriller, que se transforma en hombre lobo y tal, o, pero yo creo que no es eso, es que simplemente hay un reptiliano en astral o etérico o donde sea. Y, y el participante del ritual lo ve porque se rasga la frontera entre dimensiones. Sí, porque están poseídos, son portales orgánicos, no tienen alma porque se la han desplazado el alma, la han perdido. Y bueno, ya están aquí para eso, para controlar a la humanidad, ya los han puesto ellos, los controladores. Y al estar poseídos y llegar a un estado máximo de emoción, es cuando dejan que salga esa entidad. Por cierto, que menciona el vídeo de Thriller y el otro día revisando la letra, creo que es como si la cantara la víctima que está, digamos, en esas mazmorras de los castillos y tal, esperando el sacrificio cuando le toca. Es curioso, te pido que la examines a ver si te encaja más lo que está diciendo. Es la víctima sacrificial que va para allá, ¿no? Noche de terror. Entonces, bueno, fíjate tú que nuestra cultura más de los 80, Thriller, qué temazo, hombre, son temazos de los 80 y tal. Lo que subliminalmente, lo que quiere decir la letra es la víctima sacrificial. Esto es tremendo, ¿eh? Sí, ya te lo envían al subconsciente para que tú lo asimiles y finalmente lo veas como algo normal. La palabra sacrificio, además, viene del latín sacrum facere, hacer algo sagrado. Fíjate, además, subliminalmente, no, es que esto es sagrado, es para los dioses, qué bonito. Esto es para los dioses. Confundiendo lo espiritual con el sacrificio humano, es que es terrible. Y además también que sepas que la palabra víctima viene del latín víctima, que es persona, animal o cosa que va a ser objeto de ofrenda en el sacrificio o ofrenda como sacrificio a los dioses. Por tanto, cuando se habla de la víctima del atentado, es que es la víctima del atentado, pero que se ha muerto, ofrecido a los dioses. En la palabra víctima va implícita ofrenda a los dioses. Por tanto, cada víctima de asesinato, atentado o de tragedia, de lo que sea, terremoto, tiene la carga subliminal de que es una ofrenda a los dioses. Para que tú veas que estos tíos le dan un rendimiento a la planta de producción cojonuda, ¿eh? Sí. ¿No? Perdona que además, me ría, para normalizarlo, además, ¿eh? Para que lo veamos algo normal. Subconscientemente, interiormente, ya lo ves como algo normal. Dices, bueno, ellos lo han trastocado todo, incluso hasta el idioma, lo han también trastocado todo para que tú subconscientemente piensas en una cosa y físicamente lo estás diciendo otra. Algo que es lo que dice Sergio Honor. Sí. Tuve el placer una vez de ver su conferencia y luego de cenar con él y quedarme con él charlando hasta las 2 de la mañana. Y la verdad que es un máquina. Y es curioso porque además también se produce en inglés alguna de estas anomalías. Bueno, para el que no lo sepa, vamos a dar un par de pinceladas. Cuando uno dice abrazos, la partícula A, yo soy apolítico, pues es que no te gusta la política, es una negación. Pues la palabra abrazos significa sin brazos, ¿vale? Un abrazo, pues sin brazo. Entonces, todo esto va aquí, la gente lo ve casualidad, pero cuando él tiene una síntesis magnífica y cuando tú analizas un caso, otro tal, dices, esto no es casualidad, es que esto responde a un patrón. Y donde hay un patrón hay un diseño, y donde hay un diseño hay un diseñador. Claro. Que son estos famosos arcontes a los que estamos dando cera y le estarán pitando los oídos a más de uno, ¿eh? ¿Eh? Tú me dices. Mira, es interesante también, perdona que insista en el tema de los sacrificios, no hemos ido a las pirámides aztecas, pero me gustaría ahora que nos pringáramos en lo culturalmente y políticamente incorrecto. ¿Qué pasa con la iglesia? Te voy a contar una anécdota y tú luego me dices lo que sabes. Mira, estuve en Roma y fui a visitar la mano esta, ¿cómo se llama? La mano del destino, no me acuerdo cómo se llama. La mano de la verdad, ¿no? La cara de la verdad. De hecho, lo hemos visto de chiquitillo en la feria. Metes la mano en la ranura, ¿sabes? Pues esa piedra existe.
Y entonces, bueno, yo me di cuenta que eso era un elemento. La gente ahí hacía una pregunta, y bueno, se echaba una foto y tal. Y entonces, bueno, yo me he dado cuenta que digo, bueno, la verdad que todo el mundo que mete aquí la mano, de algún modo, deja aquí una energía, una impronta en la cara esta, ¿no? Que, por cierto, la cara es un señor con barba que recuerda a Enki, porque además toda Roma es un gran monumento a Enki y Poseidón. Mm. Sobre este tema me gustaría extenderme otro día o contigo, pero no es el caso, ¿no? Bueno, pues entré a la iglesia donde está la boca de la verdad, la mano de la verdad, digo, la boca de la verdad. Entré a la iglesia. Uh-huh. Y cuando me iba a ir, nos dicen a mí y a mi chavala, oye, mira, se puede visitar una gruta, todo esto en italiano, por un euro y tal, que del siglo VIII, la crista más antigua de Roma. Y yo dije, entramos, ¿no? Pero de algún modo me involucré, digo, venga, por un euro vamos a bajar. Bajamos y había allí un cartel explicándonos que eso era del siglo VIII, que a ver... Que yo pensaba, bueno, si hay aquí una iglesia, ¿para que hay una gruta aquí con un altar aquí fuera de la vista? Bueno, me asomé un poco, bueno, me fui de allí y ya mi chavala me dijo, Fran, venga, vámonos de aquí ya, que estoy notando algo raro. Y me fui, bueno, yo me fui con el brazo este frío, había en Roma unos 38 grados al sol, y yo me fui con el brazo este frío, 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 se me pegó lo que sea, y yo estuve con el brazo frío por lo menos 3 o 4 horas intentando mentalizarme en algo positivo y tal. Total, ahí me hice consciente de que en la iglesia hay un verdadero demonio que chupa del bote de la gente que va allí. Sí. Y te digo yo que la sensación que se me quedó en el brazo de la gruta esa que entré, que no sé para qué coño entré, con perdón. Entonces, tú puedes percibir esto, tú de hecho has hecho un trabajo sí. de cómo funciona esto, ¿verdad? Esto es muy duro lo que vamos a contar y a lo mejor vamos a herir susceptibilidades, pero que la gente sepa que hay que ser espiritual y profesar un amor y respeto por los demás. Pero sí es cierto que si hay ahí, pese a la buena voluntad de las personas, una entidad etérica, parasitaria, negativa, hay que conocerlo. ¿Qué nos puedes decir? Claro. Yo una vez fui a un bautizo, que ya lo he contado alguna vez, y bueno, antes de entrar a la iglesia ya notaba una energía, pero una vibración negativa a tope. Y miré hacia arriba de la iglesia y vi cómo había como un núcleo, un grupo de seres que estaban rondando, estaban flotando encima de la iglesia y que salía como una especie de rayos que subían para arriba y como si se alimentaban de eso. Entonces entré para adentro y al mirar a un lado vi que había una mujer que estaba rezándole a una estatua, a una virgen, y detrás de la virgen había una entidad, un arconte de estos, y que esa entidad estaba absorbiendo todos los sentimientos que tenía ella como unas esferas, le salía como unas esferas de luz. De la mente. Ella iba rezando, iba bam, 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 y esa energía la iba absorbiendo él. Y luego veía también que esa entidad tenía como unos cables que salían y estaban conectados a todas las entidades que había arriba de la iglesia. O sea, todos, en general, se estaban alimentando todos de eso. Todos. Y luego en el bautizo vi que cuando le echaba el agua el cura al niño, que por eso lloran, que yo cuando vi aquello dije, hostia, lo estaba marcando con un sello, era como un sello que se le estaba quedando grabado en la frente etérico, al niño. Un sello etérico. Etérico. Y era como si ya lo estuvieran marcando. Lo estaban marcando como el ganado, cuando lo marcas, como diciendo, mira, este es mío, pam, y lo marcas. Y cuando lo hacía eso, el niño empezó a llorar. Y vi cómo absorbían energía allí, había una entidad grande, salió de repente y empezó a absorber allí energía. ¿Pero por encima de la iglesia o dónde? ¿O en el techo o dónde? No, dentro. Apareció, nada más echarle el agua, que salió el sello aquel, apareció una entidad grande, más grande que el cura, muy alta, igual media 3 metros o por ahí, que no le veía forma, le veía la silueta como si fuera el de la película Depredador. Claro, tú te refieres a la tecnología stealth, que de camuflaje, eso es lo que quería decir, no parecido. La figura de un predator, sino que se ve algo que está pero no está. Sí, eso. Veía la silueta esa y cómo absorbía energía del niño además, y cómo lo marcaba, que estaba tocándolo. Y el niño lloraba y digo, hostia, digo, pero es que la gente no ve esto. Claro, no lo veía nadie, solo lo veía yo. Y veo eso en centros religiosos o en mezquitas, en iglesias y tal.
O sea, cuando hacen y cuando se juntan también para hacer meditaciones o lo que sea, yo veo esas entidades aparecen y empiezan a absorber en esa energía. Una pregunta, ¿tiene algo que ver con los orbs que también aparecen en las meditaciones? También, los orbs, estas entidades cogen muchas veces estas formas redondeadas, esféricas, y absorben la energía de la gente. Luego están las entidades estas que están en la naturaleza, que estas no se acoplan a la gente. Yo lo que he visto, las que están en la naturaleza libremente, ajá, estas están ahí, son los elementales. Estos que, oye, sí, pues haré un vídeo muy chulo porque me estuve este verano en Ciudad del Cabo y me tiré en parapente desde una montaña y bajé al mar. Mm. Y hay un orb que acompaña todo el camino, salen dos fotos, no es casualidad. Mm. Sale desde arriba y abajo. Yo iba bueno, flipando y un poco asustado porque da un poco de miedo y acompañó todo el tiempo. Entonces me preguntaba si estaba chupando energía un poco emocional del flipe de estar ahí o simplemente por curiosidad y por mirotear, que venía del bosque. O sea que hay esferas elementales, ¿no?, que no son negativas. Sí, sí. Hay elementales que están en la naturaleza y que están ahí para como para proteger. Están por ahí en la naturaleza que no se acoplan a la gente. Y luego están las que van a sitios donde en discotecas, por ejemplo, también las he visto, que aparecen por ahí, bueno, en lugares donde hay mucha gente. En la discoteca, uf, te digo, ¿eh? Ahí también hay, no me metí con la iglesia, pero todo el mundo sabe que en las discotecas hay sitios turbios, afters, clubes de alterne, sí, y tal, que hay ahí, sí, muchas emociones de bajísima densidad. Ahí he visto, sí, hay gente que me ha contado historias impresionantes, ¿eh?, de notar como, sí, una mano fría, como si le cogiera la cabeza, notar un frío de buena primera, de ponerse al lado algo y tal. Sí. Pasa que, bueno, normalmente cuando la gente está allí está muy borracha y no se acuerda de nada, pero habitan allí para chupar, sí, del bote y promueven, sí, un sitio. Sí. Y es posible que promuevan un sistema social que favorezca la creación de esos entornos, ¿no? Sí. Porque al final discoteca hay en todos lados. Sí. Las tonterías. Claro, claro. Sus colaboradores, los que están aquí en la Tierra, ellos ya hacen que se expanda todo eso. El mundo de la droga, la diversión, la tontería, el control mental. Todo eso lo expanden para que a través de eso se nos acoplen estas entidades. Bueno, y con respecto a la iglesia, no quería terminar la historia de Roma sin contarte que cuando visité el Panteón de Agripa, que tiene una bóveda, por cierto, está dedicado a la Virgen María, que como bien sabemos es Inanna o Ishtar Babilónica y Ganesha, sí, que antes creo que lo han mencionado. Sí. Entonces, el Panteón de Agripa tiene una bóveda que yo no sé cómo en el siglo XII o XIV se hizo eso, una obra de ingeniería que no tiene sentido realmente. Y ese domo tiene un agujero que se dice que coincide el sol perfectamente y tiene unos círculos concéntricos de las constelaciones. Pero yo eso lo veo un camelo. Lo que veo es un cañón de categoría para soltar toda esa energía depositada por la gente y que sea facilísimamente absorbida desde el aire. ¿Tú lo ves así, Panteón de Agripa? Sí, sí. Es así. Es que todos estos centros además conectan con estas entidades y se alimentan. Se alimentan todos en grupo. Es una gran mente colmena, se van alimentando ahí y bueno, ya los colocan en sitios estratégicos donde además fluye la energía de la naturaleza que está en ese lugar, más la energía de la gente que va allí de la adoración y culpabilidad o diversión y tal, y se alimentan de eso. Es una droga para ellos también. Entonces, por ejemplo, en el tema de... Bueno, y la iglesia me gustaría decir también que tanto en Roma o como aquí en la Basílica del Pilar, veo siempre unos detalles en los techos que es como un aspersor, pero en el techo... Pero claro, si el aspersor está en el suelo, un aspersor, pero en el techo... En un techo no es una... Eso es un absortor, por así decirlo, que no existe la palabra, es para absorber. Y yo creo que no es casual esa arquitectura puesta en el techo. Está hecho para absorber energía directamente. Claro. Querido Jaconor, ¿es un disparate lo que estoy diciendo o piensa igual que yo? No, no, es así, es así. Porque así es más fácil para ellos. Se reconduce toda esa energía para arriba, como las pirámides. Se reconduce y ellos se ponen encima y absorben todo eso, toda esa energía. Ya lo tienen todo bien, vale, diseñado. ¿Y esa energía que se la queda? ¿Demonios, que serán seres del nivel 3? Que están la comparten, o los comparten entre todos.
No, no, la comparten entre todos. En simbiosis, es que todos. ¿Verdad? Es un ecosistema sí. En simbiosis. Sí, vale. Es grupal, es todo una mente colmena, están allí todos, se alimentan de eso, por eso están todos tan unidos. Vale, no sé porque si... claro, si, cuenta. Se separa uno, si se separa un grupo, ya no recibe esa comida, ese alimento. Entonces van en manada. Van en manada. Y la cuestión de la Kaaba también es descarado. Un montón de musulmanes dando vuelta a la piedra, vaya. Que pin, que pan. Que por cierto, sí. Hay una película que se llama Cell, que sale Samuel L. Jackson y una John Cusack, donde la gente se zombifica por los móviles. No se sabe bien por qué. Sí. Y también el efecto que producen los zombies que dan vueltas a algo. Y claro, te lo pone la película, o sea, los zombies dan vuelta a algo sin saber por qué, en clara alusión y burla a los musulmanes, que yo no sé cómo después de todo este tiempo no se han dado cuenta. Entonces eso funciona como una dinamo de categoría, al ser además en el círculo, creando un vórtice que yo creo que facilitaría la operación de trasvase hiperdimensional de esa energía. Claro, claro. Van moviendo esa energía, la van circulando, pam, y hacen que, sí, como un dinamo, van sacando esa energía, la van extrayendo y ellos se alimentan de eso. Y encima el cubo de Saturno, el cubo, claro. Que en forma de cubo, que está conectado directamente con lo de las dimensiones, que es la simbología de las dimensiones, el cubo. El cubo de Saturno, el culto sí. De Saturno ahí encubierto en el judaísmo. Sí. Vamos a ver, entonces, hemos hablado de este consorcio de alien y demonio que habíamos dicho, y me gustaría además decir que Carla Turner, que es una excelentísima investigadora, tristemente fallecida en el año 1996, sí. Cuyos tres libros fundamentales son Into the Fringe, Masquerade of Angels, Mascarada de Ángeles, Into the Fringe, que sería El Límite, y otro libro que no me acuerdo ahora mismo. ¿Intruders, parece? Taken. Sí. Taken, bueno, pues ella llega en sus conclusiones finales, bueno, hay que decir que murió de un cáncer repentino a los 46 sí. Años de buena primera, después de dar unas conferencias buenísimas denunciando las operaciones de abducción de alien, reptiles, y esa capacidad que tienen de engaño, de orquestación, de presentación de un escenario holográfico, que por cierto... Los escenarios holográficos, según John Lash, aparecen referidos en los manuscritos del Mar Muerto, esa capacidad de esos arcontes de presentar un escenario que sí. No es real, que ahora mencionaré otro detalle. Y bueno, en sus conclusiones, a lo que vamos, decía Carla Turner que descubre que de algún modo los reptilianos están en una relación simbiótica con entidades del bajo astral, con estos demonios. Tiene una relación simbiótica. Esto lo ha sacado ahora en las revelaciones de Corey God, que por eso Corey God, ostras, Corey God, pero sin embargo lo que dice Corey God ya estaba ahí, aunque sea en tertulia, que con una calidad bastante mala en VHS, pero que ya estaba, ¿no? Que hay una entidad superior demoníaca a la que sirven los reptiles que le temen. Claro. Yo la explicación que le doy es que los reptiles, esto lo explica Laura Knight Kaczynski, que claro, que los seres SAS de sí mismos no pueden evolucionar hasta cierto punto, entonces, pues claro, evolucionan con tecnología o integrándose demonios. Fíjate sí. Lo que hablamos en el primer programa, de que como no pueden ser ellos, como ellos no pueden ser nosotros y tener alma, pues nos convierten en ellos. Pues bueno, ellos se integran demonios. Pues bien, no sé si lo sabes, que en el libro Cómo se crea un esclavo MK Ultra, Illuminati, de Fritz Springmeyer y Cisco Wheeler, se dice que la creación de los alters de la personalidad fragmentada por trauma, una de las personalidades que se le integra no es una personalidad del trauma, sino que es un demonio directamente. Una de ellas. Lo cual esto se refiere sí. A la película múltiple de Shyamalan. Sí. Nos lo ponen sí. Todo. Claro. Color, todo. Te lo ponen todo en la cara. Todo. Para que tú pienses que es una película, que es ciencia ficción y es real. O sea, fíjate, a la MK Ultra le vamos a putear. Le fragmentamos la persona y le hacemos polvo la sí. Vida, pero además le vamos a meter un demonio. Un demonio. Sí. Como nosotros lo tenemos integrado. Claro, entonces, lo convierten en un portal orgánico para que además de que está esclavizado, que está fragmentado, está esclavizado a esa entidad. Y esa entidad le va dirigiendo, le va diciendo, mira, haz esto. Es así. O sea, el Handler le implanta, o sea, tiene una técnica para implantarle un demonio al tío. Sí, a través de un ritual le introducen esa entidad. Que no, bueno, demonio, es un colaborador de los arcontes. Un arconte también.
Bueno, pero sería un ser sin cuerpo, ¿no? Pertenece, sí. Pertenece a la densidad del bajo astral, ¿no? Sí, 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 pertenece a esa dimensión de estas entidades, sí. Bien, 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 bien. Bueno, pues yo creo que ahora que le hemos dado un buen repasito a toda esta escala, si quieres podríamos, te propongo, o sea, a tu libre discreción, o intentamos culminar la pirámide de Arconte, a ver hasta dónde llega, vale. Por encima del Iris reptiliano, o qué hacen vale. Con la energía, lo que tú prefieras. Vale, lo que quieras. Sí. No, elige tú, por favor, te lo ruego. Porque te salga del alma. Bueno, pues vamos a hablar de los que están arriba. Venga, va. De los, las deidades a las cuales adoran. Está la deidad Moloch, está Moloch, el del búho. Luego está el cornuto, que es Baal. Luego está, o sea, el del, perdón, ojo, que todo lo ve, mamón. Entonces, Moloch no es Baal porque se identifican. No, es otra identidad. Moloch, es Baal otra y Marduk identidad. Se identifican. Bueno, es que Marduk es un trabajador de ellos. No es una entidad poderosa. Nos ha hecho ver que es un dios, como Enlil o Anu, que se hacen pasar por dioses porque son tecnológicamente más evolucionados y necesitan esa adoración para luego pasársela a ellos, a sus deidades, porque están esos dioses están por encima de ellos. Claro, decía yo, replican o simulan ser lo que no son. Sí. Eso. Esto le llama al Escolier, digamos, los sistemas holográficos, pues la copia holográfica de los reptilianos, que hacen este tipo de operaciones para confundir más todavía. Replican, claro. Yo soy el dios, o sea, me está diciendo que el dios Baal existe en el bajo astral como un superdemonio, y el genetista reptiliano de turno, que está por aquí, que tiene cuerpo, yo soy el dios Baal, pero trabaja para él. Entonces ya la confusión, claro, que creas un poco al pobre esclavizado, que es el pobre humano, pues no se entera de nada de lo que está pasando, ¿no? Claro, claro. No, hasta que no sabes cómo funciona esto, no te enteras. Vale, entonces te ruego si quieres que comience otra vez la enumeración. Sí, está en Moloch, Baal, el del ojo que todo lo ve, que lo llaman Mamón, que está hasta está reflejado en el dólar. O sea, lo de Mamón, que cree que es el señor de la avaricia, del dinero, de que promueve todo esto, que lo maneja todo esto, está reflejado incluso hasta ahí, en el dinero, en el dólar. Mamón puede ser Amón-Ra, tiene relación con Amón también. Amón-Ra. Amón también. Sí, sí, sí. Sí. Y estas entidades lo que hacen, estas deidades están ahí, en lo alto de todo, pero están viéndolo todo, porque son multidimensionales, lo pueden ver todo. Entonces ellos reciben la energía de la adoración o de los sacrificios a través de sus colaboradores, que se la van pasando, y se van alimentando todos. Pero el que está arriba del todo es el del ojo. Amón. El que lo ve todo. Amón. El mamón. El mamón, ese mamón. Claro, nunca me he dicho nada, que está todo el rato mamando del bote. Mamando del bote. O sea, entonces, estamos hablando de una triada. Sí, 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 sí. Bien, ¿y dónde encajamos aquí al que llamaban los gnósticos Yaldabaoth? Ese era Enlil y Anu, que se hacía pasar por un dios, que estaba conectado a su vez con esa entidad, con el Amón. Amón. Y ¿el reptiliano realmente puede sentir gusto o chute del sacrificio ritual en ese momento y a su vez transferir una parte, sí, al demonio? Es lo que hacen, es lo que hacen. Porque si no les pasan la parte a la deidad, al jefe, ¿sí?, a ese se lo cargan, ese se lo quitan de en medio. El que no comparte en esa dimensión, lo destruyen. Pues vaya. Sí. Ellos van así, van, lo tienen que compartir todo. Si no lo comparten, entonces lo sacan del medio. Ya no. Que por eso a veces ha habido revueltas, peleas entre ellos, entre varios grupos de poder, que si yo quiero esto, tú quieres, yo quiero lo otro, y entonces lo apartan, ¡pam!, fuera. Es que claro, cuando tú has dicho antes que en el bautizo que tuviste de poner una marca etérica, dicen que este es mío, de algún modo, sí, hay un marcado de ganado. Es que si un tío es musulmán, a lo mejor la energía se orienta hacia otra entidad. Lo curioso de, claro, todo esto es que los musulmanes, yo he hablado con una musulmana de esto, consideran que Alá es el mismo dios Yahvé de las religiones patriarcales que creó una religión en el 622 más evolucionada,
Claro, más evolucionada para las entidades, porque es que son cinco claro. veces lo que te ponen todos los días de rodillas a rezar. Claro, claro. ¿Eh? Mejorada para ellos, ¿entiendes? Esto ya claro. más servil el tío. Sí, 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 sí. Con sí, todo sí. respeto, verás tú al final. Has visto las torres gemelas dos aquí en mi casa. Bueno, no lo sé, de algún modo es que da igual, es que esto no conoce credo. Yo creo que esto sí, es una cosa que es todo lo mismo. El otro día comentaba con cierto amigo que decía, no sé qué van a hacer las entidades esto con toda esta información que va saliendo. ¿Tú crees que este está alcanzando, no la masa crítica necesaria, pero crees que esto está traspasando fronteras y toda esta información? Hay mucha gente que conoce esto, ya conoce. Sí, pero cuando ellos vean que peligra la granja, que se va a escapar mucha gente, entonces crean otro cataclismo, otro reset. Hacen un reset y ¡pam! Ellos saben que... Por eso están tan tranquilos. La gente va soltando información y a ellos les da igual, porque saben que la mayoría, además, todavía no hay esa masa crítica para liberar a toda la granja, sino que ellos lo ven, que sí, hay cuatro, pero bueno, hacemos todo el trabajo este MK Ultra de programación mental para que la gente piense que todo esto es locura, que son películas, que es ciencia ficción y tal, y ya está. Ellos están tranquilos. Bien, ahora te vamos a seguir con la pirámide. Tú estás hablando de que hay una jerarquía demoníaca, que supongo también que estos famosos dioses de Luzbel, Lucifer... Aunque para mi gusto Lucifer, no sé si te lo contaba, para mi gusto Lucifer es Enki, es Lord Enki, sí. es Lucifer. Pero bueno, sí. hay una jerarquía demoníaca que tendría que esas tres entidades son el máximo demonio. Sí. También, por cierto... Bueno, demonio. Demonio. Sí, ¿qué sería? ¿Es un demonio? Seres arcónticos. Es un demonio... Gobernantes. Los demonios son como la guardia real. Son como la guardia real, los demonios, los llamados demonios. Pero entonces está hablando de un superdemonio. Ese Amón, el sí. del ojo, es un superdemonio. Sí. Por cierto, sí. hay uno también, Rayman, el de la música. No sé si ha oído hablar de ese demonio, sí. de la música. Que dicta, sí. las letras de canciones y números a cantante sí. y artista. Sí, esa es otra entidad que está... está ahí controlando que todos sigan. Vale. Bueno, pues, Jackonor, toda esta categoría, como merecerían un tratamiento independiente, si te parece, vamos a dejarlo aquí. Hemos explicado a la gente cómo funciona más bien la granja humana a un nivel básico, a nivel de usuario o a nivel de explotación de los pobres humanos que se encuentran aquí. Y si te parece, para otro día analizamos qué se hace con esta energía y a estas otras categorías de aliens, que es muy interesante lo que hacen, porque son menos conocidos, pero que también tienen ahí su parte de pastel y su parte del negocio, que algo habrá oído, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, pues te mando un abrazo desde Córdoba y te doy muchísimas gracias por haber tenido esta tertulia conmigo, ¿vale? Vale, un abrazo, encantado de estar aquí otra vez contigo y bueno, es un placer. Venga, pues entonces despedimos el programa y hasta la siguiente, hasta muy pronto. Chao amigos y gracias por la atención. Hasta luego.